Sí, yo cuando me vine, que tomamos la decisión de venirnos, fue exclusivamente por el deporte, ¿no? Por las posibilidades que uno tiene acá, el nivel de boxeo que hay acá y uno quiere aprender. Pero bueno, después con el tiempo también conseguí trabajo, todo para no estar todo el tiempo dependiendo del boxeo. Pero sí, mi pasión es el boxeo y ojalá que pueda vivir del boxeo, ¿no? ¿Cómo fue esa adaptación de Alsina, que tiene 4.000 habitantes, a vivir acá en Olivos? A vivir a la ciudad. Y es medio complicado porque es campo allá. Pero la verdad que uno extraña la familia, las raíces, los amigos. Pero si uno quiere lograr algo, llegar a algo, lamentablemente tiene que dejar muchas cosas al lado. Me tocó esta vez elegir, obviamente que la familia siempre está, porque voy a visitarla todos los fines de semana, pero tengo una meta que es llegar a algo en el boxeo. ¿Qué fue lo que te tomó pe pelear con el Chucky Verón, que fue revelación y que es un gran boxeador, y quizás para vos fue muy importante el perder con él? No perdiste nada porque perdiste con un gran boxeador, pero ¿qué te dejó esa pelea? No, obviamente que uno gana y por ahí es como que sos excelente boxeador, pero las derrotas, yo siempre miré el tema de las derrotas bien, con un buen ojo crítico, porque es donde más se aprende. Creo que el hecho de pelear con este chico, con Verón, sabíamos con quién nos enfrentábamos, sabíamos que es un buen boxeador, que viene muy bien, está muy bien cuidado, muy bien entrenado, pero también confío en mí, tenía la confianza, estábamos muy bien entrenados. La posibilidad de estar en el Luna Park, el sueño de todo boxeador. Lamentablemente le tocó ganar a él, pero yo estoy muy contento de la posibilidad de que me dieron, de tener la posibilidad de enfrentarlo a él, el lugar que me dieron, la noche, porque era la despedida del Ronia. Así que contento por ese lado. Lamentablemente me tocó perder, pero a veces el resultado es lo de menos y te deja muchas cosas para aprender. David, para ir cerrando esto, ¿en qué peso estás en la actualidad? Peleo en 66.500, que es welter, esa es mi categoría. Pero por ahí subimos, por el tema de las peleas, por ahí subimos 1 o 2 kilitos, no, no tengo problema con eso por el pesaje porque lo doy bien. Pero mi categoría es welter. Bueno, ¿con quién te gustaría de los que están a tu altura? Y Brian Castaño, por ahí estás un poco más arriba, pero también sería un buen rival. ¿Pelearías con Brian Castaño? Sí, sería un lujo darme de pelear con él. Y también estarían buenas las dos revanchas con dos chicos que perdí, que con Narzó y Zapata fue un peleón durísimo que me ganó muy bien. Y con Verón llegó la mano del nocaut, que lamentablemente no me pude levantar, pero estábamos haciendo bien las cosas. Habíamos llegado los dos, lamentablemente hizo más efecto el golpe de él. Mi día arranca entreno, trabajo hasta las 5 de la tarde. Del trabajo justo me queda de pasada, vengo al gimnasio y a la noche a descansar. Después lo único que me queda libre son los fines de semana que despego para mi pueblo, a compartir con la familia, con los amigos. Salida no soy de salir, no soy de tomar. Así que mi tiempo libre es con mis amigos, mi familia y la gente del gimnasio.